cambiar en este momento. Comenzaremos con la Semana Europea del Deporte. La Comunidad de Madrid organizó varias actividades de deporte adaptado e inclusivo, destacando el partido de baloncesto en la cancha del canal. Luego nos moveremos hasta Leganés, que también se unió a la Semana Europea con un día del deporte muy variado y participativo. La historia de la semana tiene como protagonistas a un grupo de jóvenes ciclistas creado por los padres para que sus hijas pudieran seguir practicando este deporte. Estaremos también en otros eventos deportivos de Alcalá de Henares, Parla y Madrid. Y no faltarán dos nuevos consejos saludables, los saludos, la encuesta y una entrevista al concejal de mayores de Alcalá. ¡Empecemos a movernos! Hola, buenas tardes. Un saludo para Madrid se mueve. Soy Pablo del Río, psicólogo del deporte del Consejo Superior de Deportes del Centro de Alto Rendimiento. Coincidiendo con la celebración de la Semana Europea del Deporte, se celebraron en Madrid los campeonatos, todos comunidad de deporte adaptado e inclusivo. Las instalaciones del canal acogieron el torneo de baloncesto adaptado. Estamos con los eventos de la Semana Europea del Deporte, con la participación entusiasta, además hay que decir, de muchísimos municipios de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues se une todo, ¿no? Se une esa Semana del Deporte, se unen los Juegos Todos Comunidad y, como digo, todo ello lo que conforma es una gran celebración. Y al final lo que buscamos es que el deporte inclusivo una familias, una amigos, una muchas personas que quieren hacer práctica deportiva de forma conjunta, y que el deporte inclusivo te permite y te facilita que esto pueda ser así. Bueno, todo lo que sea dar visibilidad al deporte adaptado creo que en general es bueno, porque no todo es deporte sin discapacidad, entonces todo bueno, genial. También del Estado que ayude, sobre todo tema material deportivo es muy caro y no hay ayuda. Las personas con discapacidad son ciudadanos, hay que la oferta deportiva aquí en la Comunidad de Madrid es amplísima, y esa oferta que es amplísima para una persona que no tiene discapacidad, hay que hacerla llegar también a las personas que sí que tienen discapacidad. Hay que darles competiciones de calidad, instalaciones con calidad, y eso es lo que estamos trabajando desde la Comunidad de Madrid. El torneo ha sido como esperábamos, la verdad que son equipos de categorías inferiores, pero bueno, han plantado cara, lo han hecho bastante bien. Sí que es verdad que nosotros estamos preparando posiblemente la mejor liga del mundo, y bueno, y estamos muy contentos porque nos hemos llevado este torneo. Para nosotros es el primer evento de la pretemporada, llevábamos solo una semana entrenando, así que como primera piedra de toque está muy bien. Nos ha servido para ver las cosas en las que tenemos que mejorar y cosas que pulir para seguir trabajando como equipo. Lo que hay que apoyar sobre todo es que los jóvenes se vayan incorporando al mundo del deporte desde muy pequeñitos. En primer lugar, por lo saludable que es la práctica del deporte. Estamos ahí en una cantidad de disciplinas enorme, que tenemos los grandes nombres, que tenemos los grandes clubs, que tenemos las grandes infraestructuras, y todo ello nos permite pues sentirnos muy orgullosos del deporte que se practica en nuestra comunidad. Deporte para todos durante la celebración de un torneo que organizó la Comunidad de Madrid.
el deporte adaptado e inclusivo fue el gran protagonista. Hola, soy Lucía Rodríguez, atleta olímpica de 5000 en Tokio 2020 y os animo a todos a seguir haciendo deporte, a poneros objetivos y mando un saludo muy grande a Madrid Se Mueve. Hey chicas, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? Venga, pasamos que hay que empezar a entrenar. Bueno, el equipo nació debido a un proyecto fallido de la Federación Madrileña con la Comunidad de Madrid. El equipo no salió en esas circunstancias y unos padres que éramos directores de otras escuelas decidimos crear un equipo para que las chicas no se quedaran sin equipo ese año. El año pasado fue el primer año arrancar de cero, pues lógicamente el aporte que hemos tenido todos los padres, los cuatro que hemos estado, ha sido a base de nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros coches. Este año, con la ayuda del nuevo patrocinador TriCrazy, pues hemos conseguido que una parte muy grande del presupuesto del equipo sea absorbido por ella y por la marca y nos ha desahogado bastante. Somos una empresa de mujeres para mujeres y bueno, vimos un día en redes sociales que había un equipo de ciclismo femenino absolutamente lleno de talento, con corredoras buenísimas, que se iba a quedar sin poder seguir corriendo este año por falta de patrocinador. Y literalmente, según lo vimos, nos pusimos en contacto con el equipo a ver qué podíamos aportar, estudiarlo y enseguida llegamos a un acuerdo, vimos una solución y hemos tirado para adelante. Pues apadrino el equipo femenino Crece porque me lo pidieron, me parece una idea genial y hay que apoyar al ciclismo femenino. Esto va a ayudar para que vaya creciendo y dé un salto cualitativo hacia el ciclismo masculino, que está muy por delante todavía, pero yo creo que se ha conseguido un avance importante. Hago ciclismo porque es un deporte que me apasiona desde pequeña. Empecé cuando tenía 9 años porque fui a ver una carrera a mi padre y vi a muchas chicas y decidí empezar a correr yo también. Pues el ciclismo a Ania, que es mi hija, en este caso que es con la que más puedo hablar de ella, no ha hecho más que el ciclismo aportarle valores positivos en todos los aspectos. Mi padre es una persona que ha apoyado mucho a este equipo y personalmente también me ayuda a seguir y sigo en el ciclismo en parte gracias a él porque es mi mayor apoyo. Pues el equipo TriCrazy para Madrid va a ser un gran apoyo, ha apostado mucho por el ciclismo femenino. Esperemos que el proyecto sea para varios años. Todas tienen algún título este año, casi todas. O sea, han hecho el año pasado una temporada muy buena, ganando prácticamente todos los campeonatos de aquí en Madrid. Algunas de ellas llegarán a ser campeonas, pero si no llegan, también habrán aprendido a hacer deporte y a pasarlo bien, que también es de lo que se trata, ¿no? Llegar a la élite siempre cuesta, pero bueno, nunca se sabe lo que puede pasar, también hay que compaginar los estudios, pero el sueño de todo ciclista es poder llegar arriba y ojalá se pueda cumplir. Bueno, yo espero llegar a élite y poder ir a un mundial de ciclocross y poder estar ahí con las mejores. Ya sea ciclismo, ya sea cualquier tipo de deporte, los valores que aportan a los chicos, las chicas, son todo valores positivos y les aporta nada más que beneficio. Hoy el restaurante Pasamar dedica su programa al consumo de huevos de forma saludable, ya que son una gran fuente de proteína. Se pueden hacer a la plancha, acompañados de una rodaja de lomo, tanto fresco como adobado, ya que quitándole la grasa, el lomo es carne blanca. O en revuelto, también se puede acompañar con una loncha de jamón.
o en tortilla, ya que la podemos rellenar de diferentes cosas, tanto de atún, de jamón york, de pavo o de lo que más guste. Aunque hemos visto que tenemos diferentes formas de prepararlo, siempre recomendamos no hacer un consumo excesivo de este producto. La segunda parte la iniciaremos con la entrevista saludable. Les llevaremos al Día del Deporte de Leganés y les ofreceremos información de la lengua popular del Val, las actividades de la Semana Europea en Parla y la segunda Olimpiada Inclusiva de Madrid. También nos llegarán dos nuevos consejos y la habitual encuesta. ¡Continuamos! Pues solo no tengo mucho tiempo para hacerlo, pero sí los fines de semana me gusta sobre todo pasear por Alcalá de Henares. Intento cuidarla. El problema de nuestro trabajo es que siempre, muchas veces comemos fuera, pero realmente ya hace tiempo que me he concienciado en que se tiene que tomar alimentos sanos y vivir una vida sana. El deporte es fundamental, no solamente existe el deporte mental, digamos, del trabajo que nos tiene distraído y tal. Si no hacemos deporte, realmente cuando lleguemos a mayores nos vamos a arrepentir. Pues para el sedentarismo, desde luego estamos en Alcalá de Henares, creo que todo el mundo lo sabe, hemos hecho mucha iniciativas para hacer el deporte. Bueno, a las personas sedentarias decirles que se quiten el mando de la televisión, que se levanten del sillón y salgan a la calle. Con un gran éxito de participación, Leganés celebró el Día del Deporte, en el que los ciudadanos pudieron practicar y conocer una gran variedad de modalidades. Intentamos que sea una jornada lúdica en la que los participantes disfruten de momentos divertidos, pero que a la vez conozcan de las distintas disciplinas deportivas que practicamos en nuestra ciudad. 7.000 personas participan hoy en este evento, que tiene como punto de partida la carrera popular, y a continuación pues disfrutar de las actividades que hemos programado en este sentido. Correr, lo que se dice, no, porque ya los años ya pesan, pero todas las anteriores que ha habido carrera, pues siempre he estado en ella, he corrido un poquito, he andado hasta llegar a la meta. El fútbol flag es un deporte muy parecido al fútbol americano, se juegan 5 contra 5, no tenemos corazas, tenemos aquí unos flags, que es un cinturón con esto, que son los flags, las banderas. Entonces, tenemos que tratar de llegar a la end zone para marcar puntos, ¿vale? Esto es como un partido de fútbol americano. Entonces, se para la jugada en vez de que haya un placaje, quitándonos el flag. Básicamente, estábamos iniciando a los chavales en el mundo del rugby. El rugby es un deporte de contacto, y una de las primeras cosas que les enseñamos a hacer, bueno, pues eso, a que se les quite el miedo al contacto con otros jugadores. Este es un deporte un poco diferente, porque en otros deportes normalmente intentas huir del contrario, y aquí es todo lo contrario. Es decir, hay que ir a buscar el contacto del contrario e intentar dominar el terreno, conquistar y conseguir los ensayos. Bueno, ahora mismo hemos practicado también kumite, combate. Hemos hecho katas individuales, es decir, técnicas, y estamos haciendo un poco variado también. Lo principalmente que hacemos es kayak polo, que es como el waterpolo pero en kayak, y este es nuestro equipo. Competimos en ligas nacionales y bueno, pues estamos aquí un poco para que más gente se anime a hacer este deporte, que no es muy conocido, pero es nuestro deporte y estamos intentando pues que la gente lo conozca. Un punto de partida también para la temporada deportiva, en la que los papás, las mamás, los niños y las niñas pueden coger referencia de cuál es el deporte que les puede gustar, que les puede llenar en el sentido personal, y elegir la actividad que van a desarrollar a lo largo de todo el año. Atletismo, flag football, aeróbic, piragüismo, muchos y variados
fueron los deportes que los vecinos de Leganés pudieron practicar en una jornada que fue una gran fiesta deportiva. ¡Madrid se mueve! Para todos hay que hacer deporte, es lo que nos ayuda a dar nuestro equilibrio, tanto físico como psíquico, y desde luego que no hay nada mejor que hacerlo con Madrid se mueve. Yo empecé con el atletismo a los 7 años y la verdad es que me llevó mi madre porque era un culo inquieto y no paraba y hacía patinaje artístico, entonces bueno, combinaba las dos cosas que me encantaban. Poco a poco me fueron llevando a carreras, ganaba, era buena y yo era súper feliz corriendo. Yo estaba en mi mejor momento deportivo. Lo compaginaba con trabajo, con casa, con todo. Y bueno, mi mundo giraba en torno al atletismo. Estuvimos 4 años entrenando juntas todos los días y ahí se empezó a formar nuestra amistad. Un día entrenando me dice que se ha notado algo raro en el pecho, que la acompañé al baño, tenía un bulto. Le dije que fuera al médico, que no se lo dejara de mirar, pero que no iba a ser nada, que no se asustase. Esa misma semana fue al médico. Como a los 10 días me llamó y me dijo, tengo que contarte una pesadilla. Me han detectado cáncer de mama. Cuando dicen que tienes cáncer y que tienes que bajar el listón, pues bueno, pues fue un palo bastante grande de parar en seco, de estar preparándome un campeonato de España, que era en unos meses, al no poder ni entrenar. Son 2 meses muy complicados, meses de pruebas, meses de estar encerrada en el hospital, o sea, un montón de cosas que tienes que ir absorbiendo, que te lo intentan meter poco a poco, pero que realmente es una bomba. Esto es lo que tengo y esto es lo que hay. Si me quedo aquí, me voy a quedar triste llorando, yo no soy así para nada. Yo decido venirme arriba. Para ella fue un palo, como es lógico, y para mí y para toda la familia, claro. Me sentí con mucho miedo, sobre todo, un miedo tremendo, ¿no? Y me enfadé muchísimo, o sea, una rabia. Cambié el chip y dije, bueno, aquí hay que luchar contra esto y aquí tenemos que hacer lo que sea, ¿no? Ni llorar, ni nada de nada. O sea, eso lo dejaba, pues, para después, cuando no estaba ella. Cuando me tuve que rapar el pelo, mi madre y mi padre y mi hermano se afeitaron la cabeza conmigo. Pero es que mis mejores amigos, Nuria y Jorge, que vivían en Bélgica, se cogieron vacaciones del trabajo para poder venir a estar conmigo sentados en las quimios. Tanto que se raparon también la cabeza para apoyarme. Me ingresaban todas las quimios porque me sentaba muy mal. Ya en cuanto salía, lo primero que hacía, me iba a correr, aunque fueran 10 minutos. Ya cuando terminé todos los tratamientos, estaba destruida, decidí hacer un triatlón. El peor momento fue salir del agua porque nadie me había visto calva. ¿Qué más da? Me quité el este con muchísima vergüenza, lo pasé muy mal, muy mal. Pero bueno, en cuanto vi que la bici me empecé a encontrar muy bien y que podía ir más fuerte y más fuerte y más fuerte y salí de la bici y me quité el casco, ya está calva, ya me daba igual. Quedé tercera, era popular, pero bueno, había que hacerlo, ¿no? Y estar ahí. Y nada, subí al podium a coger mi copa. Y a mí antes de empezar con Carlota me dijeron que era muy exigente, que te exigía mucho, que tal, que te tenías que esforzar mucho. Entonces yo ya estaba un poco como con miedo. Llegué a saltar las vallas grandes, que yo tenía un miedo, pero gracias a un lema que ella me enseñó, yo quiero, yo puedo, yo soy capaz. Como entrenadora creo que poquitos transmiten tanta energía. Pese a que ella muchas veces sabes que está cansada o que te ve que estás cansada, sabe cómo motivarte para darlo todo. Yo soy deportista y entiendo que la gente no va a hacer el tipo de entrenamiento que he hecho yo, pero aunque sea salir a andar, creo que es lo mejor para cuando te dan tratamientos de quimioterapia. La quimioterapia se lleva la musculatura entera, a nivel muscular y a nivel óseo. Entonces, si haces deporte, eso todo lo recuperas.
Entonces, si lo vas manteniendo, pues te va a producir un beneficio perfecto para una recuperación. Hola, soy Clara Viñarazu, campeona de España de 3.000 metros obstáculos y atleta internacional. Y nada, os animo a practicar deporte, que aquí en la Comunidad de Madrid tenemos un montón de posibilidades. Y nada, Madrid se mueve. Alcalá de Henares recuperó una de sus pruebas atléticas más tradicionales, la legua popular del Val. Este año batió récord de participación con más de 750 corredores que estrenaron recorrido por el entorno de la ermita, más llano y con zonas de más asfalto, lo que facilitó los buenos registros de los corredores amateur. El Ayuntamiento de Parla se unió a las celebraciones de la Semana Europea del Deporte, organizando numerosas actividades para todas las edades. Los parleños pudieron elegir entre rutas sobre patines, en bicicleta o caminando, partidos de vóley, balonmano en silla y disfrutaron de un fin de jornada a ritmo de música y coreografías de zumba. El Parque Deportivo Puerta de Hierro acogió la segunda edición de la Olimpiada Inclusiva de Madrid. Participaron 175 deportistas con y sin discapacidad que tuvieron que completar una gincana con varias estaciones. El evento contó con la colaboración de la Fundación A la Par. Más de 400.000 personas de todo el mundo participaron en la prueba Corre por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la prueba de Madrid, más de un millar de corredores sumaron segundos por un desarrollo humano más sostenible. Guillermo Martínez, fundador de Ayúdame 3D, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida. ¡Madrid se mueve! Hola a todos y a todas y bienvenidas a nuestras pequeñas recomendaciones. Hoy os voy a hablar de la importancia que tiene la práctica de actividad física deportiva cuando la mujer se encuentra durante el ciclo menstrual. Y es que sufrimos cambios tanto físicos como químicos que generan ciertos síntomas en nuestro cuerpo y que es muy importante mitigar. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del ejercicio físico. Y es que ayuda a disminuir esa retención de líquidos y también a mitigar esas dolencias que tenemos cuando se produce nuestro ciclo menstrual. Y es que el ejercicio es muy importante porque disminuye el dolor. Además, por otra parte, ayuda a reducir esos síntomas y ese estado de ánimo que solemos tener de manera apatía o de desgana que se genera por ese cambio hormonal. Por ello, es muy importante la práctica de ejercicio físico, pero también saber que cada mujer es un mundo y dependiendo en la parte del periodo en el que se encuentre, podemos trabajar de una manera u otra. Así que hacer ejercicio durante el ciclo menstrual es muy importante. Pruébalo y verás los resultados. No dejes de hacer ejercicio. Yo me muevo por el baloncesto. Yo me muevo por fútbol. Yo me muevo por hockey. Yo me muevo por mis amigos. Terminamos hoy el programa con un estudio de la Universidad China de Jiangkan que concluye que practicar ejercicio solo los fines de semana es igual de beneficioso que el que realizamos durante toda la semana. Ahora bien, son necesarios los famosos 150 minutos de actividad física de moderada a vigorosa. Esta es una nueva razón de peso para que se muevan todos aquellos que se justifican con el argumento tan manido de que no tengo tiempo suficiente por culpa de mi trabajo y ocupaciones familiares. La clave reside en los 150 minutos, es decir, hora y cuarto el sábado y otro tanto el domingo. ¿A qué esperamos? This is the life, life that's best.